Hola amigos, hola amigas. Pues ya saben que trato de hacer videos muy variados y hay ciertas situaciones donde hablo específicamente desde el punto de vista del hombre y otros desde el punto de vista de la mujer. Tengo un video que habla sobre el tema de si conviene o no relacionarse con un hombre divorciado. Si quieren buscarlo, adelante. De hecho, me gusta que vean varios de mis videos. Y me han pedido varios caballeros qué pasa en el caso contrario, si son ellos los que se quieren relacionar con una mujer divorciada. Y por eso, con mucho gusto, pues hago este video. Vámonos por etapas. Imagínate que tú te enamoras de una mujer, y me estoy dirigiendo a los caballeros, por favor, pero por supuesto, si las mujeres están escuchando, no hay problema. Ok, te enamoras de una chica que todavía no se está divorciando, pero que tiene muchísimos problemas con el marido. Tal vez tú seas un compañero de trabajo, o la conozcas de porque fue amiga tuya en la escuela, y te cuenta sus penas. Te dice que el marido tal vez es borracho, golpeador, mujeriego, desobligado, lo que sea. Tú te conmueves y quieres rescatarla, quieres salvarla. Primero te vuelves como su paño de lágrimas, su confidente. Le escuchas, le dices que le eche ganas. Sobre todo los de ustedes, señores, que son demasiado buena gente, salvadores de mujeres en problemas. Bueno, no es que seamos personas crueles o malas, y no dudo que estas chicas de veras tengan esos problemas con el esposo. Pero por mucho que tú la trates de apoyar o de ayudar, realmente quien debe apoyarla es un psicólogo o psicóloga calificada. ¿Cuál sería el lío para ti si sigues insistiendo? Pues en primera, que aunque ella finalmente deje al marido, aunque logre divorciarse de él, va a quedar muy lastimada, con muchos traumas, con muchas inseguridades. Segundo problema en el que te puedes meter es que tal vez el ex marido, aunque ella ya le haya dicho que no quiere nada con él, que ella ya haya ido con un abogado para hacer los trámites del divorcio, puede ser un loco celoso posesivo que después va a ir a buscarte a ti y te va a querer golpear o armar un escandalito. Entonces, no es el momento en ningún sentido para relacionarte formalmente con una chica si todavía no tiene finalizado no solo su divorcio legal, sino su divorcio emocional. ¿A qué me refiero por el divorcio emocional? Si todavía siente culpa, si todavía siente dudas, si todavía queda el fantasma del ex que la está insistiendo, que la está acosando. En serio, miren, yo sé que no todo es color de rosa en la vida, pero también soy muy de la idea de no buscarnos más problemas de los estrictamente necesarios. Y esas situaciones tan complicadas no van a darle un buen inicio a la relación. Y al decir buen inicio no me refiero solo desde el punto de vista moralista, de que era incorrecto relacionarte con una mujer que todavía estaba casada, sino que tú, sin darte cuenta, por buenos sentimientos, por deseos de ayudar, o porque tal vez era una chica que estabas enamorado de ella desde la escuela, y después ella se casa con otro, y ahora ves como tu oportunidad de tener una relación bonita, ¿ok? Estas chicas tarde o temprano pueden rehacer su vida, pero el punto principal que hago es que no están listas. No te relaciones con alguien que no está listo. Supongamos que ya está plenamente divorciada, que el ex marido no da lata, y aquí hay que ver un poco cómo quedó su estado emocional. Hay mujeres que aunque se divorcien, aunque ya no quieran nada con el ex, aunque ya no tengan dudas ni culpas, quedan muy amargadas. Quedan con la idea de todos los hombres son malos, tengo miedo de abrir mi corazón porque ahora me van a lastimar, tengo que cuidarme al máximo, y aunque tú te desvivas haciendo méritos y seas el hombre más caballeroso, más atento y más lindo, siempre va a estar la chica con el miedo que te puedas convertir en un patán. Esto es en el caso de que ella venga de una relación tóxica codependiente. Puede estar muy a la defensiva contigo y no empezar con el pie derecho la relación. O también hay chicas que de forma inconsciente ahora quieren venganza sobre ti. Quieren
obligarte a que tú seas casi casi el príncipe azul en contraste con el patán del ex marido, con todo lo que les hacía. Y esos son papeles también muy desconcertantes y muy incómodos para ti. Siguiente punto importantísimo, si la chica tiene o no tiene hijos y de qué edades. Yo no digo que eso sea algo que la descalifique. Hay mujeres con hijos que se vuelven a casar y pueden tener una bonita relación. Pero hazte estas preguntas. Número uno, ¿tú también quieres hijos? O sea, pongamos que ella tiene dos o tres. ¿Tú quieres que ella tenga un hijo tuyo o no? ¿Y ella estaría de acuerdo? Otra pregunta, ¿tú eres soltero o eres divorciado y tienes hijos de relaciones anteriores? ¿Quieres también que sean tus hijos de la otra relación, sus hijos de la otra relación y los hijos que tengan en común? ¿Estás dispuesto tanto económica como moralmente a ayudar a crear hijos que no son tuyos? Yo no digo que no se pueda, nada más estoy diciendo que estés consciente. Porque yo he visto casos de chicos que se casan con una divorciada, la divorciada se quedó con los hijos por orden del juez, y cuando la nueva pareja trata de, llamémosle, corregirlos amablemente, no estoy diciendo que seas un patán y que los golpees o que los maltrates porque no son tus hijos biológicos, pero haz de cuenta que tú tratas de meter un poquito de disciplina y entonces los niños no te quieren, se portan mal contigo, van y se quejan con la mamá, o la mamá te dice, no te metas con mis hijos. O sea, tienes que ponerte muy de acuerdo, no vas a ser el papá sustituto, a menos que sea un bebé recién nacido, pero realmente, ¿qué papel vas a jugar en la crianza, en la educación y en la disciplina de esos hijos? Siguiente pregunta también con los hijos. ¿La familia de ella te va a aceptar como la nueva pareja? ¿La familia tuya va a aceptar que te relaciones con una mujer separada o divorciada con hijos? Yo no digo que eso sea necesariamente malo, pero sí hay familias extremadamente tradicionales que no estarían de acuerdo que su hijito, su nene, se relacione con una mujer que ya tiene, entre comillas, un pasado. No son prejuicios míos y pues ya saben que yo respeto, pero si tú vienes de esa familia extremadamente tradicional, o ella viene de una familia muy tradicional, donde tal vez, no sé, su mamá le dice, pues ni modo, te equivocaste, te divorciaste, ahora tienes hijos, te tienes que dedicar a tus hijos, ni se te ocurra volver a relacionarte con otro tipo, porque les vas a hacer daño a tus hijos. Yo he visto casos tan extremos, donde inclusive los familiares le dicen a la señora divorciada, sobre todo si tiene hijitas mujeres, le meten tanto miedo y tanta culpa que le dicen, este tipo tal vez después hasta abuse sexualmente de tu hija. Vean cuánta distorsión, pero hay que estar muy conscientes de esas problemáticas antes de decir, ay, es que me gusta y la quiero mucho y está muy bonita. Bueno, todo esto que estoy hablando son las cosas que irían en contra de relacionarte con una divorciada. Ahora vamos de las cosas que estarían a favor, ¿ok? Y también tiene mucho que ver con la etapa. Si, por ejemplo, es una persona que se divorció hace 10 años, si ya sus hijos son adolescentes o inclusive ya están en la carrera o tal vez todavía mayores y casados, pues no hay ningún problema porque esta mujer, de cierta manera, ya cumplió con sus hijos y va a poder dedicarse a ti como pareja para viajar, para tener proyectos juntos. Ella no es el cargo económico tan fuerte de sacar adelante a niños chiquitos. Entonces, en ese sentido, si ella, aún estando divorciada, ya descomplicó su vida, ya tiene una vida más estable, si tú al hablar con ella, al tratarla, te das cuenta que ya no tiene estas situaciones de amargura, de rencor en contra de los hombres, que tal vez ya fue a terapia, que ya es una mujer estable emocionalmente, adelante. Muchas veces los segundos matrimonios, si cumplen estos requisitos, pueden ser todavía mejores. ¿A qué me refiero? A que una enorme cantidad de gente se casa demasiado joven, sin experiencia, basado solo en que me gusta o me atrae o el deseo sexual, o salió embarazado, salió embarazada mi novia, o mis padres me obligan a casarme porque yo salí embarazada. Pero cuando ya tienes una segunda pareja, lo puedes hacer de manera mucho más consciente.
ya tienes práctica, ya tienes experiencia, ya sabes qué funciona, ya sabes qué no funciona, y eso te puede dar esa mayor estabilidad para que esta segunda oportunidad que te estás dando sea infinitamente mejor. También, caballeros, yo no estoy en contra de que un señor aporte económicamente al hogar, pero también cuidado con una mujer que pretenda que tú la mantengas al 100%. Créeme que eso también genera problemas. De preferencia, que sí sea alguien que trabaje, que sí sea alguien que tenga actividades propias, porque si no se puede volver celosa, posesiva y demandante contigo. No es que hagas un filtro para encontrar esa mujer perfecta, independientemente de que haya sido casada o no, pero sí son como foquitos rojos de los cuales hay que estar muy atento. Conozco, les dije, varias parejas de segunda vuelta, o sea, que se están volviendo a relacionar con cualquiera de los dos habiendo sido casados, que son muy exitosas. Pero si tomas en cuenta los factores que te estoy comentando en este video, creo que te ayudarían mucho a tomar una decisión con mayor criterio. Como siempre, ya sabes, estoy a tus órdenes para cualquier duda sobre tu caso particular. Muchas gracias.